Y usted recordará que hace unos días en Azteca Noticias le presentamos el abandono de la Capilla de la Medalla Milagrosa. Hoy le decimos que la quieren recuperar, restaurarla y poder abrirla al público. En Azteca Noticias dimos a conocer la Capilla de la Medalla Milagrosa, que fue cercada por locales comerciales en Obregón luego de ser abandonada por la CNOP, que la tuvo en comodato tras la expropiación que hizo la llamada Ley Calles. Es a finales del siglo XIX cuando se va a donar ese espacio para una obra piadosa. Oficialmente la capilla, digamos que se va a inaugurar para 1925, pero es gracias a la Ley Calles cuando va a quedar clausurada. Bajo el gobierno ya de la República de Abelardo Rodríguez, para 1929 aproximadamente, la capilla reabre, 4 años después se vuelve a tomar, y es entonces cuando se determina que iba a ser la Casa del Obrero Mundial. Bajo el gobierno de González Gallo es cuando van a ser la CNOP, lo cual conllevó a que no solamente tuviera ciertas fricciones, y aquí lo más interesante es que literalmente va a quedar cubierta por una serie de locales que van a impedir la entrada. Entonces tenemos el corazón de la manzana, la capilla, pero no hay forma de que puedas entrar. Para recuperarla existen dos vías, la jurídica, que ya inició. Ya se giraron pues todos los trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que al INDAVIN, que es el que depende de ellos, para que se recupere el bien. Ahorita estamos en trámites, se tiene que rescatar porque cada vez es paulatino el deterioro, ¿no? Cada vez es mayor y es muy importante rescatarlo. Y la otra, que es la que buscan locatarios, es el pago por indemnización, algo que para algunos no es viable. ¿Por qué tenemos que darle 5 millones para que devolver el espacio? ¿Qué es lo que pagó por escrituras? Escrituras fraudulentas. ¿Por qué le tenemos que dar dinero? Una multa por haberla invadido. Diego San Vicente, Brandon Luna en las imágenes, Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.